Preguntaba por aquí de Aruna, ¿mucho stand de impresión 3D? Sí, había mucho stand de impresión 3D, había incluso stand de impresión en plomo, no de impresión, de creación de moldes de plomo y demás. No me recreé en grabar mucho más vídeos porque, bueno, al final el pabellón 6 era un poco desolador. Donde estaban las dos enfermeras famosas, esas que, bueno, estaban buenas, estaba lo de lobotomía. Sí, El luego nuevo Tommy, sí. lobotomy, que tenía un pintón, le habían hecho unos cambios en los tableros, quedaba mucho más bonito, mucho más sencillo, mucho más. Y las minis les habían reducido un poco el tamaño y eran alucinantes. Y había una torre, como una especie de faro, que podía subir con unas escaleras, que no sé si venía en el juego, que tiene un pintón brutal. Como ¿Tú sigues manteniendo el primer Lobotomy? El los dos que tuve, porque me mandaron mandaron dos. dos, sí. El primero lo vendí por su precio y el segundo lo jugué con Nacho del club. Y según lo jugué, dije, demasiado enrevesado para lo que es. Y él le gustaba mucho, lo jugaba con su hija y con sus amigos, y se lo vendí por 50 pavos todo. Me quedé con 4 o 5 minis, le dije, te lo vendo por 50 pavos y me quedo con unas cuantas minis. Y bueno, él lo está disfrutando, es que le hice un insert y todo, y pero luego otro nuevo, si le lavo la cara a las reglas un poquito, y tiene muy buena pinta, a ver si sacas a alguien que Kickstarter. Yo no creo que salga en castellano, ¿no? Estaban No, en preguntando por aquí castellano Little no. Rock. Tampoco era muy difícil jugarlo. No tenía un inglés muy enrevesado. Pero lo que tenía era muchas estadísticas extrañas para mí. Pero bueno, no era mi juego, no era mi juego. Ya lo que dice Fantastic Javi, imagina que un día os preguntan quién es más nuevo. Dice el tío ese de perilla y gafas que sabe las cositas de George. Dice, y el fulano viene así. Qué grande. Bueno, vamos a hacer un pequeño resumen de la feria. Luego yo voy a enseñar algunas cosas de las que me he comprado, pero el resumen, no sé si te ha dado tiempo, porque la verdad sí que se me ha ocurrido a última hora y se lo he mandado tarde a Manuel, pero no sé si te ha dado tiempo a leer el mensaje. Sí, lo he visto, pero no, yo no voy a hacer un top porque, bueno, sí, puedo meter mis Tu opiniones sobre opinión es, eso me y a lo parece. mejor te digo el juego que más me ha gustado y el más bonito. Me parece Eso bien. sí te lo voy a decir. Ya Pues me he venga. disfrazado de Tom Cruise cuando El quieras. resumen del Spiel 2021 de las cositas de George. Para mí, el juego más bonito de la feria, el Glow. Sin duda alguna. Para mí es más bonito y por eso no lo hemos comprado el Specialist, porque me entró por los ojos, Ah, me hizo bueno, es así, muy chulo, me hizo ¿eh? así, me hizo así. Y dije, ¿cuánto cuesta? ¿60 pavos? Como estos. Es Y que aquí. Team Fowers siempre hace cosas espectaculares. Es Además, tienen siempre ese como arte. el Casper ese, que es chiquitito, es precioso, tío. Es un juego para dos, también de así de robar y eso, y de ladrón de guante blanco y no lo voy a vender, ese me encanta, ese queda. Bueno, para los que no conozcáis este Glows, sepáis que sale por Arrakis y esto es un poco por lo que es bonito. O sea, es un contraste de color entre blanco y negro, y luego de repente la iconografía en colores súper vivos y encima como una especie de brillo que lo hace espectacular, con todo el tablero además en blanco y negro. Y luego los dados también traslúcidos, con un toque de color muy, muy, muy bestia. Y para mí, pues no podía ser otro que el ganador del juego más bonito. Este tenía que haberlo probado, porque estaban haciendo demos allí Teníamos que haber probado tantos. muy tantos. No, pero el primer día probamos bastante tuyo, ¿eh? Y Vale, hablamos. el siguiente, pues claro, el juego más austero. Bueno, pues hay que reconocer que el juego es austero. Son fotografías, como si fueran las típicas cartas de que jugábamos de niños de baloncesto, de coches, de los superhéroes y demás, que eran plan fotografías de los personajes, pues así, tal cual es este Arnova. Y para que veáis que no os miento. Porque si todavía no lo habéis visto, pues en mesa, aparte de un tremendo despliegue gigantesco, bueno, pues veis que es bastante austero, con colores bastante apagados, muy, muy la línea alemana, ¿vale? En su beneficio decir que a mí la iconografía me gusta y que luego además se recoge muy rápido, muy, muy rápido, tanto el setup como el recogerlo, en 5 minutos lo tienes hecho.
Y eso, bueno, pues después de ver el despliegue tan grande, pues es algo positivo. ¿Cuál para ti ha sido el más feo? ¿Coincides? ¿El más feo, austero o feo? ¿Qué es Austero, distinto? austero, más. Joder, pues se me ha olvidado, macho, lo había pensado. Luego cuando me acuerdo te lo digo. Vale. El Bluefin, lo siento, Manuel, pero tengo que contarlo. Todavía no lo hemos probado, pero tiene pinta de ser el Bluefin de la feria. Sí, A mí, por lo menos, posiblemente el lo que sea, más frío me posiblemente. dejó, y es el Specialist, que además, como solamente estaba en su versión Kickstarter, pues nos metieron una clavada de 65 A ver, eurazos. un juego, probamos el Settlers y posiblemente sea de ese nivel, Sí. de familiar plus, sencillito y ya está, ya y tiras el dadete y te pones ahí, te ríes un poquito y ya está. Pero bonito es un rato. Sí, sí, O sí, sí. sea. Ah, sí, ya me acuerdo. El feo, posiblemente el feo, que junto con el Ars Nova será el Factory 42, Ah, sí. que no entra a gusto. Eso de que le metan Tanto el texto, testazo sí, al tablero, el tablero. a los tableros personales, al tablero central, solo faltaba que tuviese texto a la torre de dados, así alrededor, ¿sabes? Un recordatorio. Y no entra bien por los ojos, pero ese tiene muy buena pinta y ese me gustaría probarlo. Pero el feo es. Vale, Total War Roman, no tengo ni idea cuál es ese. Ah, sí, el de la caja de los romanos es así. Sí, el golem también podría entrar ahí, en feo. Pero no, luego lo ves y es más bonito. En Venga, meta. El seguimos. siguiente era. El triunfador. Para mí, el que triunfó. Luego ya veremos más adelante si es mejor juego, peor juego y demás, cuando ya hayamos probado todo. Pero como triunfador, o sea, la cola que había en Devir y que se ha hecho sold out en aproximadamente 6 horas, que eran 9, a las 4, 16 y 7 horas más o menos. Bueno, pues creo hay que decirlo, o sea, hay que darle la enhorabuena a la editorial, por su posicionamiento, por su marketing, por su arte, por su acabado, por todo. O sea, es el triunfador, es A mí innegable. lo que me encanta es que el Bitoku y el otro de los trenes de Yamadais están haciendo, no sé cómo lo llamarán fuera de España, pero espero que se llame la Escuela Española o algo así. Y lo conocí el Bitoku hasta mi abuela, tío. Es que me dice, ¿y el Bitoku ese qué tal? Y, bueno, ya lo probaré, abuela. Pero es que lo conocía todo el mundo, tío. Gente que no juega. Gente mis amigos que juegan al solo a rol me preguntaron por él. Digo, ¿y tú qué tienes? ¿Te has oído de este? Y digo, sí, pues mira. Y me alegro un montón que un juego Juego español español. llegue a esos niveles. Y yo creo que se lo merece, tío, porque es un buen juego, ¿eh? Luego, ahora de momento y sin probarlo todo, tengo que decir que hasta el momento para mí el mejor de la feria ha sido Arnova. ¿Tú lo has podido probar también, Manuel? No sé si Sí, a mí coincides. me gusta. No va a entrar en mi colección tampoco. Espero que lo pille el club para jugarlo. Y a falta de probar posiblemente el de los trenes este que Imperial hemos Steam. llegado a probar y alguno más que se ha quedado ahí en el tintero, el de las catapultas posiblemente supere en juegazo. Pero sí, a mí me gustó mucho. Muy ligerito y muy intuitivo y con muchas cositas en las que pensar. Pero bueno, no sé hasta qué punto. Habría que jugarlo alguna otra vez y ver si el Bitoku tiene más complejidad, a lo mejor. Más jugabilidad. Pero bueno, ya veremos. Vamos jugando. La sorpresa, como comentábamos antes, de Bad Company, que yo solo puedo deciros una cosa, diversión. Es un juego divertido, muy divertido, sin andar entrando en medios ligeros. Es que, bueno, es muy tal, bueno, diversión, punto, ya está. Y todos los que lo jugamos coincidimos en ello. O sea que, y había gente de todos los palos, o sea que no era un tema de que fuéramos gente, bueno, pues que sean todos jugones. Yo, vale, que dos. El de los vampiros, que me gustaría que fuese un virus eso, que lo tuviese todo el mundo en su casa. El de la. De Pero verdad, es que se escúchame, lo merece, tío. pero es un Ese juego de juego es como 2016. el virus
y lo considero mejor, mil veces mejor que el Virus, tío. Y es un pepinazo. Ese luego, y el Tichu. Luego lo sacamos. Y el Tichu, que cuando lo saque maldito, voy a estar dando por el culo hasta que lo compréis todos. Yo lo tengo porque ya. Es pero compraré el de maldito también. Pegazo, el Tichu. Nos lo pasamos con el Calvo y le pegamos una barriga. Con Manuel Linares. A mi colega, a mi hermano, me dolió hacerle daño, pero... Me tiró una bomba al cabrón. Me sacó, me hizo un Tichu. Sacó toda la mano, que es hacer una escalera con toda la mano. Se quedó con una carta bomba. Y digo yo, ¡bomba! Y me lo quedé todo. Dije, tú, cabrón. Hala, para ti, en tu boca. Venga, seguimos. La mejor editorial para mí, Starling Games. Y digo para mí... Yo digo para mí porque me compré prácticamente todos los juegos que había en el stand. Sí, yo también, ¿vale? Yo me compré dos. Me compré Reforged, me compré War of Whisper, que veis allá arriba, me compré el Floris, que viene de camino. Bueno, pues... Ah, bueno, y me compré este, que también lo traían ellos, el de... Ese no pude yo llegar. La Princesa Prometida, de dados y cartas. Muy buena pinta este, de la Princesa Prometida. Entonces, claro, yo entiendo que si... En una editorial me compro prácticamente todos los juegos que llevaba, que exponía, y si no me compré el Ever, era porque ya lo tenía. Os tengo que darla como mejor editorial, si estaba más tiempo en el booth de Starling Games que en la casa casi que alquilamos, o sea que tenía que ser así. Yo me pillé el Whispers por Javi, que me dijo que son mayorías y salía baratito, y el otro, el... ¿Cómo dices? El Riff, el Death Building, ¿cómo se llama? ¿Cuál? ¿El de Riff? ¿El Shadow Riff? El Shadow Riff me dijo Calvo que era una especie de... Defender la torre. De Dragonfire, como este. Otro de Building y me dijo, y me lo pillé, que estaba barato. Es que te lo dan... Son el bule completo el base por 40, con dos expansiones. 40 euros. 40 pavos, o sea... Estaba regalado. Era un regalito, un cromito. Vale. El mejor stand para mí, Hansing Gluck. Con la temática de paleo, con pieles. No he encontrado fotos, estaba buscando fotos a ver si os podía encontrar. Sé que en alguno de nuestros vídeos lo vais a poder ver, pero había que estar viéndose, revisando todo, si no me ha dado tiempo. Pero para mí era el más chulo porque recreaba mucho, pues como una especie de hoguera de la época paleolítica, con pieles, con pieles falsas, aquí que no se me escandalice nadie. Pieles falsas, ¿cómo se llama? Atrezo, tipo hachas, la hoguera, todo muy bien hecho. Además, te sentabas a jugar ahí. Eso era lo que... Dice aquí, ¿cuánto salía el War of Whisper en ese? Pues mira, a mí me ha costado el bundle, que es la edición coleccionista, con la expansión pack Dark Alliances por 45 euros. Creo que también es un juego muy competitivo. Una promo también, un par de cartitas o algo. Muy buena pinta, además un montón de minis, un mapa bonito. ¿Cuánto nos hemos gastado? Yo he llevado 800, pero teníamos muchos gastos ya pagados de antes. Yo llevo 800 y vuelto con 200. He gastado 500 pavos. Amiguito. Yo más o menos por ahí también este año. No puedo sacar pero, bien las cuentas. Pero tener en cuenta que he pagado los juegos, he comido... He pagado la gasolina de rellenar el depósito del coche y movidas varias. Hombre, Loren McQueen, buenas noches. ¿Qué tal estamos? Pues eso, que yo es el año que menos me ha gastado y es el año que más contento vengo, además. Luego enseñamos todo. Luego, si queréis, hacéis preguntas y enseñamos todo y ya terminamos un poco con esto. El submarino. Lo llama el submarino, al Minbug, por lo siguiente. Y es que era un juego que ha hecho el submarino de abajo... arriba, nadie sabía nada de él, apareció en la lista de Essen previos, pocos días antes, y ya el primer día de estar allí ya se oía el run run por toda la feria, tenéis el Minbu, tenéis que ir a por él, mola mucho, está muy chulo, tal. Yo lo tenía reservado, yo fui con los deberes hechos porque sabía que esto iba a estar bien. Yo, mientras estos imbéciles hacían con el Arnova, yo hice un Papa Paolo, porque no sé quién me había dicho que había pocas copias, y me pillé mi copia. Yo salí corriendo y le dije al tío, two copies, una para Javi y otra para mí. Y me dijo, toma. Y dije, ¿cómo? Y me di 50 y me devolvió una miseria. Y digo, ¿15 pavos? La puta madre, vaya palito, ¿eh? Porque es que es esto, machotes. 15 pavitos, ahí lo tenéis.
Para que el Garfield se vaya a la piscina. Pero pepino, ¿eh? A dos, muy guapo, muy bonito, además. Y yo fui de cabeza, sin saber lo que había. Así que... Venga, seguimos. El más impactante para mí, el Catapult Kingdoms, es un juguete, más que un juego de mesa, pero me pareció un juego pues muy chulo. De hecho, me quedé con muchas ganas de comprármelo. No me lo compré porque es un juego que es a dos jugadores. Aquí os estamos enseñando ahora la página web de Vesuvius. Espera, voy a quitar esto porque si no se nos ve. De Vesuvius Media, donde podéis ver el juego, el core, a 40 euros. Deciros que hay en ese, en el bundle eran 80 euros, donde te incluía, bueno, pues las dos catapultas, las dos facciones, que es el core, más luego el barco pirata, que creo que está por aquí abajo. ¿Veis? Esto es lo que trae el core, las dos catapultas, las bolitas, cartas, y la muralla, ¿no? Los ahí personajes y murallas, dos player boards, solo que allí lo tenían en neopreno. Y luego, bueno, pues aparte en el bundle venía el volcán, que se agotó enseguida, y el barco de vikingo, me parece que era vikingo, que no sé si lo tendrán por aquí. Un barco. Que era un barco. Un barco que le ha dejado pescado podrido, en vez de disparar bolas. Decir que para el que piense que las bolas iban a rebotar y su vieja son unas bolas como de un material raro que se quedan ahí, pegan una leche y se quedan paradas y no hay que recogerlas del suelo. O sea, eso me moló. Nos comentó el hombre que dentro de poco iban a sacar como una especie de Kickstarter donde incluirían más cosas y además va a venir también en castellano. O sea que, bueno, pues tenerlo en cuenta si os ha llamado la atención, porque tiene una pinta muy chula, muy divertida, sobre todo para jugar con los peques. Y ya te digo, yo si hubiera sido para más jugadores lo hubiera comprado seguro, segurísimo. Pero sí que es cierto que a dos es más difícil de... En mis grupos es difícil de sacar a mesa. Yo no juego con eso con nadie. Venga. Yo posiblemente el que me sorprendió fue Perfect Picture, que no pudimos comprarlo porque viene de camino, pero aquí tengo los estándares de metalidad o transparentes, que son con los que se juegan bien. Y deseando que venga para probar esa marcianada, porque a mí me gusta tener la marcianada de la feria. A ver, yo lo llamo el timo, me lo compré, ¿vale? Me lo compré porque me gusta mucho el cálico y, bueno, pues hay que tenerlo todo. Encima es un gato negro que mola y tal. Pero... cuando yo dije, dame la promo del cálico tal, le pago los 5 euros y me da eso que veis ahí arriba, que son cuatro troquelitos pequeños de gato negro. Decí que mentira, que venía en una bolsa, todo chiquitita también. Bueno, sí, pero... Hay que pagarla. Bolsa, no. Era una bolsa de estas, tío. La bolsa sí que hay para pagarla. Sí. Y están caras. Está... Entonces, claro, pues ¿qué quieres que os diga? A mí me pareció caro. Sí que es cierto que otros años he pagado 5 euros por una carta, que también me parece caro, mucho más caro que esto. Pero yo creo que 3 euros hubieran quedado de puta madre los chicos de la BGG, ¿vale? Yo he pagado la BGG por cartas del Steam Rally y ahí está vendido. O sea, Luego, el ofertón. Para mí, los juegos en calidad-precio más baratos de la feria son el Valle de los Reyes de AEG, que estaba a 10 euros, y el Burano, que me parece un juego brutal, de Emperor S4. Sabéis que no soy muy fan de euros, pero es que ese euro es muy buen euro. A mí me gustó muchísimo. Que estaba a 12 euros. Menos mal que no lo preordené en Spiel Offensive, porque estuve a punto de hacer el preorden y mandármelo a casa de un amigo que vive en Colonia. Un saludo, Fer. Y al final no sé por qué no lo hice y me lo encontré en la feria a 8 euros más barato todavía. O sea, 12 euros un Burano. Ahí es nada, ¿eh? Pues al lado de ese estaba el Last Bastion por 20, que tampoco pide mucho idioma, y el Ascension, no voy a decir nada más. Eso es. Por 10, me parece, el Ascension, ¿no? Efectivamente, sí. La cajita de metal, ¿no? Es la de metal. No era la de metal, no jodas. No, era el core básico de hace unos años. Vamos, el que empezó todo. Es el básico. Pero el que quiera empezar igual, 10 a recuperarlo, el que quiera empezar a recuperarlo y le guste, está muy bien. 10 pavitos, un deck building. Y por último, el mejor juego de segunda mano, aparte de los cuatro pueblos que se trajo aquí Manuel, pues este Vampire Queen. Y porque Álamo me viró a uno antes de que yo llegase a la ciudad de segunda mano.
que es un juego de Wolfgang Kramer, que ya hemos hablado de él, el otro día lo explicó Calvo también en Bislúdica. Y yo, bueno, fui yo el que tuve la suerte de hacerme con él y llegar y decir, chicos, ¿por qué no jugamos a esto? Que es para muchos jugadores. Y lo probamos y dijimos, joder, vaya pepino que me he comprado. Yo lo seguía un poco porque era en la línea de los Skull King y el otro y el Voodoo Prince. Y bueno, pues una grata sorpresa de 2016, ¿vale? 6 años después hemos descubierto petróleo en él. Así que nada. Sí, Memestón, esa edición de Luz de Valle de los Reyes estaba a 10 euros. La misma edición que me gasté yo 50 brazos hace 2 Essen, en el Essen de 2019. Que cuando lo vi casi me da algo. No había tubo que, este año y lo no más parecido al tubo era Spiel of Exil, que tenía unas gangas brutales. Venga, bueno, pues ¿qué nos hemos traído de la feria? Bueno, pues os enseño, sobre todo un poco más relacionado con las cositas de George. Me he traído esto que aquí de Soran Soferi. Espera, que lo cerramos a Manuel y ahora lo ponemos. Pues nada, esto que veis aquí de Soran Soferi, que son, bueno, puertas y una serie de cofres. Luego me traje también las monedas. No, todas estas cosas de Vir no las saca. Y bueno, pues aprovechando que estamos ahí, precios bastante económicos, ¿eh? 15 euros. Y 15 euros cada pack, la verdad que... Y por último, este accessory pack, donde, bueno, puedes marcar, pues eso, diferentes zonas, bajadas al dungeon y demás. Y bueno, aproveché y fue lo que me traje de allí, de Ares. Luego en AEG compré bastantes cositas, compré cosas para el canal, así que bueno, pues ya lo sabéis, o sea, va a haber en las cajas sorpresas, va a haber Valle de los Reyes. Me compré este Ten, que tiene muy buena pinta, es un juego que probablemente acabe sacando de Vir. A mí me gusta mucho el Push Your Luck y es un juego de Push Your Luck en el cual, pues al igual que pasa con la 7 y media o con el Blackjack, es de ir sacando cartas hasta que nos paramos. Y luego, aparte, bueno, pues vamos, pueden ir saliendo determinadas cartas, que son estas punteadas, que nos van a dar recursos para gastar y evitar que nos pasemos a la hora de hacer 10, ¿vale? Al igual que las 7 y media. Luego, bueno, pues me he traído la Arknova. El Ecosystem, que es un juego de Genius Games, que bueno, pues ya un poco por hacer el pack de los animales, este me gustó muchísimo en mesa. Además, me explicaron que era draft y tiene pinta de ser súper sencillo porque no tiene texto en las cartas ni nada. Y bueno, pues creo que eran 15 euritos, caja pequeña y me gustó bastante y por eso opté por cogerlo. Aquí lo veis, todavía está precintado. Pero bueno, para que veáis una imagen, ahí veis el oso. ¡El oso! Espera, que te pongo, Manuel. Ahí. Más cosas. Pues el Shadow Rift que comentaba Manuel, que esto lo compramos Javi, Manuel y yo. Yo no sabía que estaba en feria. Cuando vi a Calvo de Bislúdica con una expansión en la mano, digo, ¿en serio que está esto aquí? Dice, sí, ahí en Starling es. Digo, ¿en serio? Entonces, nada, me fui para allá. Es un juego de deck building, de defender la torre. Yo no lo he probado todavía, pero según dice Calvo, a él le gusta incluso más que Leon, ¿eh? Así que, bueno, pues habrá que... Yo me traje esta bolsita de madera y plástico de Spiel Material para hacer mis protos. Aquí tenéis 80 pavitos de madera alemana pintada. Vale, para mis protitos. Yo también compré recursos, estos los compré en Portal Games, son recursos para jugar al Robinson Crusoe, madera, plátanos, pieles, no sé qué más hay, corazones, un sombrero, no sé, viene bastante completo, por 12 euritos me pareció bastante económico porque, bueno, están muy, muy logrados los tokens. Y luego también hice un pedido a Spiel Offensive, que no sé si lo tengo por aquí. No lo tengo por aquí, es que al final, bueno, pues todavía no he colocado las cosas de ese. Pero bueno, eran también toques deluxificados para poder utilizarlos en Arcane Horror y cosas así. Mira, preguntan por aquí qué tal el Codex Naturalis. Bueno, pues yo las cosas que he escuchado, yo me lo he comprado porque me parece espectacular, es muy bonito y es un juego muy económico. Y por lo menos poder probarlo. Dicen que, bueno, que es un poco bluff, ¿vale?
Pero bueno, yo lo voy a probar. No, no puedo emitir todavía. Yo te digo lo que dice la gente, ¿eh? Cuando lo pruebe, daré mi opinión aquí en el canal. Así que bueno, seguimos. Is a Wonderful Kingdom. No entré en el Kickstarter y luego me arrepentí porque me gustan mucho este tipo de juegos. Ahí en la feria estaba económico a 30 euros y dije, pues mira, me lo compro. Y luego el A War of Whisper, que este era un juego que no pensé encontrar allí, que es un juego que llevaba tiempo queriéndome comprar porque lo he probado y me gusta muchísimo. Y bueno, pues tuve la suerte allí de encontrarlo y se vino también. Luego, cosas que están por llegarme, pues el Burano que compré, el Floris, expansión de Mystic Veil. Y luego tengo aquí también, bueno, pues el otro juego de Portal que ya hemos hablado de él. Y el Tiny Epic Zombies, que este quiero probarlo. ¿No? Porque, bueno, pues al final el chiquito nos le comentamos que teníamos un canal, nos hizo precio, el tío muy majete y tal, pero nos dijo que eso, que si podíamos hacer un vídeo. Y bueno, quiero probarlo y hacer un poco de vídeo porque la verdad que el tío se portó muy, muy bien con nosotros, fue muy agradable y creo que se lo merece. Sé que muchos de estos lo conocéis porque habréis entrado en el Kickstarter y demás. Yo era un juego que no tenía pensado traerme, pero bueno, pues el precio que nos hizo y lo bien que se portó con nosotros, pues dije, bueno, mira, Le dice aquí estaban que en metiendo mucha caña al de los piratas allí en la feria, ¿vale? Por lo sí. visto tiene una aplicación o algo. Y luego, pues mira, más cositas de luxificación, pues me traje esto para Linis en Mataot, que me pasó una cosa muy curiosa. Fui el primer día a por ellos porque ya tenía pensado comprarlo y sabía que iba a estar en feria. Y se confundió la chiquita que estaba allí y me dio el del otro, el del, lo diré, el de los egipcios, que está ahora, se me ha ido el nombre. ¿De Kenneth? El del No. Kemet, que yo el Kemet ya lo tenía, las bolsitas. Entonces, bueno, pues eso, que al final llegué a casa, dije, madre mía. Y fui al día siguiente, con toda la buena fe, digo, imagino que me lo cambiarán, porque solo lo venden ellos aquí en feria. Y no me pusieron ninguna pega. Me dijo, no, no, no te preocupes, sí, le ha pasado más veces a esta persona porque no conoce, no diferenciaba los juegos y tal. Y bueno, pues al final me lo devolvieron, me hicieron el cambio y chimpún, y fenomenal. Más cosas que me he traído. Si quieres ir enseñando tú algo mientras, que voy a buscarlo. Yo me he pillado este de 10 pavitos francés, que son cartas, se va haciendo un puzzle, las vas poniendo de así contra peas y tienes que hacer el cuadro que viene. Está muy chulo por 10 pavitos. Esta es la reimplementación del de los submarinos, de esa marca. ¿Cómo se llama el del submarino, George? El Deep Submarino Blue, Adventure o algo así, ¿no? el Deep Blue Adventure, o el Deep Sea Adventure, Deep Sea Pues Adventure, esta es de Point Games. la reimplementación pero en la luna. Y tienes lo que va, la diferencia es que cada personaje tiene una habilidad y puedes ir en una especie de carricoche por la luna. Pero vamos, pues tiene la una mecánica parecida. Este, B-Movies, Movies. no sé de qué acabará, que tiene una galleta aquí. Que le hace quedar bonito, como parece un vídeo antiguo, tiene una Beta. hostia de la maleta aquí, A en la verlo un esquina, poquito, a y verlo un queda poquito, chulísimo. para que vean que es como una Es VHS. un VHS. Y como está reventado encima, pues queda chulo. Es un juego party. Yo ya me estoy informando porque estoy a punto de cogerlo, pero digo, juego con la copia de Manuel y ya veré. Bueno, ya veremos. El Mini Rogue, que me lo vendieron con todo y me regalaron un juego por 5 pavos más. Le tenía muchas ganas. Ya, lo, me hizo, luego me dijo, claro, que es un bluff, pero me da igual, me gusta. Y luego ya para acabar, y no voy a dar más coñazo, porque me vienen dos pueblos y lo mismo que he comprado George. Esto no lo tenía. Esto es por 17 y esto por 10. Y como Muy, muy estoy buenos justo precios. a jugar con amiguetes de mi señora a casas de gente que no tiene juegos, me voy a llevar estos y voy a triunfar, porque vamos. Te dicen por aquí, me regalaron un juego por 5. Sí, es que decía, por 5 pavos más te llevas uno de esos. Y dije, no, 5 o por 3 pavos, o por 3 más, no me acuerdo. No sé No, cómo fue.
Me dijo, mira, por 5 más te llevas uno de ahí, digo. Bueno, creo, pues que en realidad, creo que en realidad la oferta era que si gastabas 5 euros más en cosas del Rogue, del mini Rogue, que sí, había con dos Müller, te regalaban el juego. Creo que fue algo así. Es que mira, el juego, el mini Rogue es esto. El mini Rogue es uno. Un solo, creo que es uno solo de estos, luego lo metí aquí todo. Es uno de estos, de hecho yo creo que es este. Uno solo, y me daban este, este y una promo. Y luego encima un juego. Elegimos uno de dados y nos dijo el tío, ese no, todos menos ese. Digo, qué cabrón. Te dice, dice aquí Fanny Lola 79 que enseñes el del VHS. Enseña alguna carta que son muy chulas, tiene un arte de mucho. Sí, es como un... Yo es que me colecciono películas de... Digo, juegos de cine. De película. Excepto el role player ese, el nuevo que han sacado, ese no me gusta. Estaba allí también y no, y mira que no, no me llamó. Tiene palomitas. Roll Camera, el que saca... ¡Anda, mira! ¡Sorpresa! Esto pasa entre los S, macho. El fotógrafo. El fotógrafo dentro. Ese os gustó además, ¿no? Lo probasteis ya. Sí, este es que ya lo he probado en el club. Es uno de hacer... es un juego de bazas que vas haciendo como una especie de varias películas seguidas. Y lo mismo, me gustó porque se hace como una especie de película. Tienes palomitas. Y luego tienes nazis. No, eso son películas. Es para hacer una película, diferentes temáticas de películas. ¿No puedes acercarlo un poco más? Que no se ve. A ver. Sí, eso es para decir yes, no. Es un party, Estas son las películas, ¿vale? Son como tipo serie B, todas. Temáticas. Vale, estoy haciendo al revés. Por el otro lado son la carátula del juego de serie B, de como una cinta de vídeo. Vienen dos mazacos. ¿Vale? Y el juego estaba a 15 euros. Estaba muy bien de precio. Unas claquetas. Y en el fondo, echas aquí las palomitas. La caja tiene esto en el de fondo, ¿lo veis? Que tiene como palomitas de oro. Sí. Y ahí se echan los tokens estos. Ah, está muy bien, vale. Producido, la verdad. Y lo enfundaré bien en un manual, que mira esta. A ver. Son como carátulas de películas chorras, ¿sabes? Mira, el conejo. Y no os asustéis, que no voy a sacar nada raro. Sí, es como construir, con cada carta vas construyendo la película. Buenas noches, Art Desenfocado. ¿Qué tal estamos? Bueno, yo me cogí... que me quedé con ganas de cogerlo en el Kickstarter, que es de lo poco que me faltaba del Black Rose, pues me cogí los cuenquitos, que me cogí el Mundell de 6, para tener para todos los recursos. Y dos cajas sorpresas, chiquititas. Cogimos cajas sorpresas, que luego hicimos ahí un intercambio de los que teníamos repetidos entre Manuel y yo, y me cogí el tapete, que bueno, no, es que no quiero abrirlo, ¿vale? Pero el tapete es un espectáculo, el tapete del Black Rose, aparte de esta mini expansión que enseñé ayer, que se llama Ordalia, que nada, son, creo que son 12 cartas para añadir al juego, que solo habían salido en Italia. Más cosas, pues nada, los... Esto para poder utilizar en los juegos de Burger Bros., que es una camioneta donde tú lo vas abriendo y tal, y aquí tienes pues las miniaturas para poder jugar al Burger Bros. A cualquiera de los dos, tanto al 1 como al 2, con el policía y demás. Tenía muchas ganas de cogerlo en la web y al final, bueno, pues lo conseguí ahí en Essen, ahorrándome gastos de envío y demás. Ese es una preciosidad, la furgoneta esa con las minis. Sí, es la típica, además, que no te merece la pena ni tirar el... Voy a bajar un poco la luz, que la veo que está un poco alta. Tiene como niebla. Claro. Deja de fumar. Está un poco alta. No, es el tema de que tiene mucho brillo. Las minis del Barkel me salieron por 20 euros. Sí, y yo pillé el Sabotaje, que a lo mejor es el juego más bonito para mí también, que ya lo había visto otros años y me quedé con las ganas, pero este no me podía aguantar, porque como había tan poca cosa y todo el mundo llevaba ya su golem y su no sé qué, dije, mira, yo paso de topicazos, me voy a ir por la tangente como siempre, y me pillé el Sabotaje, precioso. Un juego de 2 a 4,
de programación de acciones y chulísimo. A ver si viene y juego con el Cone a 2 o a 4 si podemos. Dice mi Pearl Rock, ya le salió por 25 con tapete esta, creo. Bueno, al final estaba al precio normal, lo único que me ha ahorrado son los gastos de envío, así que tampoco. Mira, pregunta por aquí Artemisa 015, ¿el Barrus para 2 mal? No, para 2 bien. Yo lo juego a 2 y me lo paso bastante bien, De hecho, el Black porque Rose. a 2 entra en competición la Rosa Negra, que a 4 jugadores no se nota tanto. Pero a dos no veas cómo corre la rosa y hay que andar con un control brutal para que no se nos dé madre. De hecho, yo las veces que lo juego a dos ha ganado la rosa negra. O sea que. Y bueno, no sé qué más cosas tengo por aquí. Bueno, tengo más tapetes. Tengo estos tapetes para jugar al Rocketman, Fantastic Javi. Mira cómo molan. Tuve que elegir entre los de jugador y los de. Porque claro, gastarme 50 pavos en un juego, en el tapete, pues me parecía excesivo, eran 25. El Y tapete esto era muy grande en el era juego muy y no, grande, sí. pero eso está, los de los individuales están muy chulos, cada uno es distinto. Yo también metí el Bad Company, está por aquí, pero no lo voy a hacer. Bueno, igual puedo enseñarlo. El Bad Company lo tengo aquí yo. Mira, las ruinas perdidas de Arnak. Aquí lo tenéis con la Pepino. expansión. Que pesa esto que no veas, ¿eh? Viene bastante lleno, ¿eh? La expansión Mira. allí. Te daban una promo, entonces, Dios, con la tontería, igual es que me costó no comprármela, pero a ver si viene la promo en castellano. Aquí tenéis Mira, los gatetes, los los 5 oros del gatetes. cálico que estaban aquí metidos. Vale. La miniatura de Masters of Universe que dije que la abría hoy de Arkon Studios. Esta tampoco Pero fue esa económica. no te venía con el Kickstarter, amiguito. Lo puedes pagar adicionalmente en el Kickstarter, pero Ah, y así ya la tienen, ¿no? digo, ya me la traigo y no me lo compro, no me la compro luego. Vale, entonces dije que la abriría aquí y aquí la vamos a abrir. Aquí veis. Hay que montarla y pegarla. Que viene con el. Uy. Que viene con el tutorial para seguir los pasos. El Arnaga Y. 2 es un pepino igual, ¿eh? Lo ve. O sea que. Ah, el Arnal, sí, el Arnal. El Arnold yo lo he jugado mucho en online, por si os queréis meter de gratis, ¿cómo se llama esto? Mira, En viene Board, con la ¿cómo carta. se dice? Board Game Jane Arena. Arena. Y ahí yo estoy harto de jugarlo ahí, el Arnak. De hecho, juego cada vez ¿En peor. serio? ¿Me viene la carta en alemán? Bueno, estupendísimo. Ya sabes, todo maquetado. Sí, hombre, pero lo que llama la atención Bueno, mándales un correo y que te manden uno en inglés y ya es que está, llama si la puede atención ser. que la caja viene en inglés y la carta de dentro viene en alemán. No fueron muy amigables, la verdad, los de Arkon, porque además les escribí un mail para aprobar el juego. Les dije que era de un canal de aquí de España y que estaba interesado en el juego, que además ya lo había baqueado y que me gustaba mucho la franquicia y que quería probarlo y que había visto en unos mails que ellos habían puesto en GameFound de que iba a estar difícil probarlo en feria, que solicitara para poderlo ver, ¿no? Entonces, bueno, pues les escribí, no me contestaron, fui el primer día a hablar con ellos. No me hicieron mucho caso, me dijeron, sí, vente, y si no hay mucha gente, pues te lo enseñamos, en plan, bueno, venga. Y dije, sí, pues que os den por culo. Así de claro. Si no hay interés en enseñar tu producto, pues tú verás. Y luego, expansión para el Acuática, ¿vale? Aquí lo tenéis, a mí es un deck building que me gusta mucho y con esto le mete un jugador más. Y pues lo que os decía, el Bad Company, que me ha llegado un pelín tocado, pero ¿sabéis por qué es? Porque es una caja con muchísimo aire y todas estas cajas que son con mucho aire, pues se hunde. A nada que le pones algo de peso encima. Hombre, hablando de ya no yo le saqué todo el aire yo. Me he metido cajas aquí yo para aburrir. En el Bad Company venía 16 juegos dentro. Sí, es un juego Sí. Yo los viene hago todos, bastante sí. vacío. Pues en el Bad Company venían las cajitas de. Porque siempre pillamos alguna oferta de cajas pequeñas de Magic y fundas. Y este año me he comprado 10, me gasté 10 pavitos y también vinieron ahí dentro. A ver si veo alguno. No, por aquí no están. Vale, y por último,
pero no menos importante. Al final me trae unos cuantos de buildings, ¿eh? La expansión del pack 4 de Crisis, del DC Deck Building Game, ¿vale? Con, bueno, nuevos personajes, bueno, nuevos personajes, nuevas versiones de personajes, bestia, y bueno, pues el macito de cartas y tal. A un precio bastante asequible para ser la tienda que fue, que es la tienda que ya me habréis oído. El tema de esta tienda que vendía juegos juegos americanos, pero que estaba el Sorcerer City a 72 euros cuando los juegos venden en Jugamos Una por 50, me parece que es una cosa, ¿eh? Por aquí, ¿qué dice? Perdona, me ha saltado cosa al móvil. ¿Quién eran los que daban largas para probar su juego? Sí, los de Arkon Studios. Los de Arkon Studios, a nivel canal, pues no me dieron ningún tipo de privilegio para poder probar el juego, ni me apuntaron en lista de espera, ni hora, cuando desde GameFound te decían que contactaras para poder probarlo, ya sin ser canal, siendo una persona normal. Entonces me llamó un poquito la atención. Pero bueno, pues eso. Ellos se lo pierden. Yo hubiera contado aquí de qué iba el tema. Y por último, madre mía lo que pesa este juego. Aquí tenéis el Specialist, que bueno. ¿Lo has abierto, Manuel? Está viniéndome. ¿Está viniéndote? Pues lo más espectacular, y yo creo que fue un poco por lo que lo compré, tío. Las chips. No. Ah, el diamantaco. El pedazo de diamante. Es que es un juego deluxe, muy bonito. Está muy chulo, el arte es muy chulo, pero eso debe ser súper ligero. Súper ligero. Pero bueno, este incluso el inserto, este no quise quitar el inserto es super, muy muy bonito. Aquí vienen todas las chips, que es lo que le da peso. Luego un mogollón de dados, pero aún así yo creo que no vale lo que pagamos por él. Porque, bueno. Es posible que estuviese el de abogado, pero sería en alemán. Estaba en alemán, sí. Estaba. Pero hay muchas cosas que estaban en alemán. Por ejemplo, el Perfect Picture estaba en alemán. No, la única forma de comprarlo era. Era en alemán. Era ordenarlo. Sí, mucho alemán. Madre, y muchas cositas alemanas. Pues fíjate, la Arnova, pues 50 copias en inglés, los demás estaban en alemán, o sea que... Claro. También hizo sold out el Western Train, no sé cuánto llevarían. Y el que no hizo sold out es el que está ahora mismo aquí en... El que está aquí ahora mismo en España, que ha salido por Asmode, que es este, se me ha ido el nombre, lo hablábamos ayer, que es la reimplementación esta del Colossal Arena, que la verdad que... El Voodoo Prince, este es el otro que me cogí. No llegamos a probar ese. Con el Vampire Queen, pero tiene que estar bien. Y luego, bueno, pues me vienen otros pocos más en camino. Una de las grandes decepciones fue el no encontrarme en el stand de AEG expansiones para el Thunderstorm Quest, que le tenía muchísimas ganas. Y bueno, perdón, pues eso. Bien. ¿Cuánto salió el especialito? El especialista es 65 euros, 60, tío. Pavitos, hermanito. Fue un poco locura, yo no sé por qué lo dice, la verdad. Yo sí, porque... yo le voy a dar partida, porque es sencillito. Y además, lo que te pregunté, ¿se puede jugar solo? Y dijiste, de 1 a 4, de 1 a 5. Y dije, mira, si puedo jugar solo, me lo paso yo solito ahí, aburriéndome con mi juego y ya está. Cae Bevil, pues no lo he podido probar, creo que lo ha probado. Yo lo he probado, lo probé con Cone y con Guille Soria. Fue media hora nuestra vida de juego, una hora de explicación, bueno, no tanto, media de explicación. Y el modo que lo jugamos me dejó muy frío. También es verdad que la disposición de las cuevas y eso es un juego que somos mayores nigromantes, empezamos a cavar cuevas para buscarnos y pegarnos de leches. Tenemos una gema que es como también nuestra vida, si atacan a la gema nos matan. Pero es que él tiene un regustillo a viejo que no puedes con él, ¿vale? Y a mí no me gustó, pero también es verdad que hay formas de jugarlo, hay muchas variantes y hay algunas que serán más complicadas que otras, pero no me gustó mucho. Gané yo, hermanito, Efrenovich. Guille hizo un cálculo mal, dijo
Te ataco. Yo me iba acercando para atacarle, porque tenía una araña venenosa y un dragón en la mano para bajarlo y atacarle con él en el siguiente turno. Y me dijo Guille, he calculado que puedo ganarte. Tiré los dados, falló y le reventé. Lo tenían expuesto. Pregunta por aquí mi Pelrock que si estaba más que oca. Lo tenían expuesto, lo que no sé si estaba a la venta. Ahí ya me pillas. No, yo no lo vi por allí. Más que oca tenían expuesto para jugar el Córdoba y el de la batalla esa de las Tres Reyes. Tenían dos Córdobas y ese. Y no tenían más. Y no sé si vendían alguno. No me acuerdo. Vale, dice Fanny Lola 79, dice, ¿fue el peor ese de los que fuisteis? Probablemente sí. Bueno, no hay ningún ese malo. Podemos no decir hay ninguno. Eso hay que partir de ahí la mesa. Flojo, pero no malo. No malo. Y a Tafox, pues yo le tengo que decir que sí, iría. Iría sin duda alguna. Porque sí, lo vimos en la carga de los Reyes, nos lo explicó un poquito por encima, pero estaba muy lejos. Nos explicó el Córdoba, que se tiró un ratito explicándonoslo, y tiene buena pinta, la verdad, el Batalla de los Reyes también. Venga, hablamos, si queréis ver el otro, el de la triple alianza ese, hablamos ayer de él, o vais a ver el vídeo de ayer. Sí, lo probará Javi, os lo contará, porque lo tenía ya, o sea que en breve lo vais a poder ver. Venga, nos vamos.